en este segundo día de actividades del Parlamento Juvenil Consultivo 2019. En este momento, nuestros parlamentarios se encuentran en sesión y para eso está Isabel para explicarnos a qué han llegado. Bueno, ahorita solamente se están tomando las decisiones ya generales. Las dos situaciones por las cuales pasamos en discusión fue el rango de edad, que hasta ahorita pues está todavía en discusión, y también cuál va a ser el papel de las instituciones a nivel estatal y municipal que van a jugar como estancias de proporción de información para la juventud. ¿Qué otros temas más van a impulsar? Está impulsando también lo que es la Ley General de Juventudes en cuestión de los derechos humanos, que sea integral en todos, que se haya una diversidad, que se incluya no solamente a las comunidades LGTB, sino también a las personas que tienen alguna discapacidad. De hecho, actualmente en nuestro parlamento contamos con, me parece que 6 personas que tienen alguna discapacidad, y una de ellas es la vicepresidenta de la Cámara. No es lo mismo contar la historia que escribirla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya está, el momento de qué acuerdos han llegado. Hasta el momento hemos llegado a incluir a los grupos vulnerables. Hay ahí todavía un tema polémico de mover la edad. Hay una propuesta que a mí me parece, no sé si vaya a pasar, de darle más autonomía a los institutos municipales, de dejarlos hacer así los hijos que le piden dinero al papá y viven en casa con papá, sino ya vivir solos y tener sus propios recursos, o sea, ser descentralizados. Eso me parece a mí una de las cosas más extraordinarias, porque yo estoy aquí precisamente por una invitación de uno de esos institutos y el trabajo político que hacen de donde yo vengo. ¿Y a ti qué es lo que más te interesa impulsar? A mí me hubiera encantado impulsar cosas más específicas de mi área, pero todavía es un debate muy general. Yo soy médico general por la UNAM y me encantaría que tal vez en las próximas sesiones, porque definitivamente el tiempo es corto, se hable, por ejemplo, de los posgrados, de las becas, del autofinanciamiento a todas las instituciones públicas y de los espacios que a veces están muy cerrados y por eso se ponen los filtros como los exámenes, ¿no? Son temas muy, muy grandes, pero se necesita mucha voluntad política. Yo felicito a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual por todo esto, por toda esta logística que por lo menos a mí ha hecho una experiencia maravillosa para mi vida. Pues cuéntanos, Pamela, por favor, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti y a qué han llegado? Bueno, yo creo que esta experiencia ha sido bastante enriquecedora para mí, para mi futuro y el de todos nosotros como compañeros. Realmente es mi primera experiencia en un evento así. Yo no había tenido la oportunidad de asistir. La finalidad es llegar a una ley que nos beneficie a todos como jóvenes y que nos ayude en las carencias y en las barreras que muchas veces la sociedad y el mismo gobierno nos pone. De verdad creo y felicito a la Comisión de Diversidad Sexual por hacer este tipo de ejercicios que esperemos que realmente sean tomados en cuenta. ¿Y qué expectativas tienes? Mi principal expectativa es que se logre el fin de crear esta ley para que nuestros legisladores la aprueben y con ella se beneficie a todos los jóvenes de todos los sectores del país.